Estamos con Carolina y Miguel aquí en las puertas del ANSES. Se viene una nueva actividad que ya se ha hecho en otros momentos. Queremos que nos cuenten, en este caso, de qué se trata y cuándo se va a realizar. Hola Eli, ¿cómo están? Bueno, buenos días a todos. Sí, acá estamos con Miguel otra vez. Arrancamos con el acercarnos para salir a la calle con las oficinas de ANSES, IOMA y PAMI. Nos acompaña el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires también, haciendo recorridas y entregando información a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar por el Radio Céntrico, en lo que es Plaza de los Bomberos, cerca de la cooperativa eléctrica, frente a la cooperativa, dando información, recibiendo consultas, bueno, y con la particularidad de que no vamos a salir un día de semana para no descuidar tampoco nuestras oficinas, nuestros organismos y poder seguir atendiendo. Sumamos un día más de atención, va a ser el día sábado, 23, este sábado, de 9 a 12 de la mañana vamos a estar en la plaza. Vamos a estar con siempre vamos nosotros los responsables, los encargados, los jefes de las oficinas, a atender a todos nuestros vecinos. Así que por ANSES voy a estar, va a estar Migue como delegado de IOMA, va a estar José Luis seguramente también como PAMI, y bueno, atendiendo a todos los vecinos, ¿no? en nuestra ciudad. Miguel, me imagino, IOMA también es una oficina muy importante donde seguramente recibirás muchas consultas, y esto es importante también porque si tal vez la gente por problemas de trabajo, de horario o lo que sea, no se puede acercar a la oficina, tiene la posibilidad de acercarse este sábado de 9 a 12 allí al aire libre con todos los protocolos, me imagino. Exactamente, sí, como vos decís Eli, sí, IOMA es una oficina que tiene 6.000 afiliados aproximadamente en Salto, así que sí, hay mucho trabajo, hay muchos trámites de diferente tipo. Lo bueno es que en los acercarnos, el afiliado de IOMA y cualquier ciudadano que tenga que realizar un trámite de PAMI o de ANSES, se puede acercar y se puede informar e incluso iniciar cualquier tipo de trámite que inician las oficinas, lo puede hacer aquí en estos puntos estratégicos que vamos a ir ocupando y que tenemos ganas de, por supuesto, seguir haciéndolo a lo largo del tiempo, conservar esta atención que tanto se merece el ciudadano y la ciudadana de Salto. Exacto. ¿Ha tenido buena repercusión los anteriores encuentros? Sí, la verdad que siempre trabajamos muchísimo, sin parar. Estamos todo el tiempo las diferentes oficinas trabajando desde que llegamos. Nunca nos vamos a las 12, así que nos quedamos hasta que atendemos al último vecino que se acerca. La verdad que sí, que tenemos mucha repercusión en todas las localidades en las que vamos. Bueno, siempre recordar que también ANSES hace punto fijo, o sea, todos los meses nosotros atendemos también lo que es Inés Indar, Arroyo Dulce, vamos a Inés Indar el segundo y el cuarto viernes de cada mes, y a Arroyo Dulce el primer y tercer viernes de cada mes, así que eso también se suma a la atención itinerante que tenemos desde la oficina de ANSES, pero bueno, siempre cualquier consulta que hay de otras oficinas la recabamos y se la traemos acá a los jefes de PAMI y de IOMA. Así que sí, no, la verdad que la descentralización de las oficinas y seguir agregando atención es algo que los vecinos lo reciben muy bien. Y en este caso en particular, Eli, también nos sumamos un poco a todo lo que viene siendo el operativo de inscripción y de información que se ha lanzado recientemente con lo que tiene que ver con el vacunate que está próximo a lanzarse, así que todo lo que es el operativo de registración, que es muy importante que la gente se registre, también el acercarnos va a ser un punto de información y de poder registrarse a aquellas personas que no pueden hacerlo porque no tienen acceso a internet, la aplicación es muy fácil para registrarse, pero aquellos que no pueden, bueno, hay muchos puntos fijos que están empezando a difundirse por las redes de la municipalidad, nuestras redes personales, de nuestros organismos, pero también se van a sumar en estos acercarnos, vamos a sumar también un punto para que la gente pueda venir a inscribirse en el vacunate, inscribirse para bueno, que reciban toda la información y llegado el momento, el turno para poder recibir la vacuna. Bueno, súper completo este acercarnos. Otra cosa importante es esto que debe también descentralizar lo que son las oficinas, ¿no? Digo, para que no solamente le quede más cerca a otra gente, sino también para no amontonar gente en un solo lugar. Sí, tal cual, más en estos momentos, ¿no? En donde tenemos que seguir cuidándonos y en donde necesitamos tomar todas las medidas y nosotros atendemos por turnos, entonces si bien atendemos a todo el mundo y la verdad que en todas las oficinas la afluencia de público es cuidadosa y demás, ayuda como vos decís, y más agregar un sábado que es un día más de atención, así que eso descomprime también las oficinas, la verdad que sí. Bueno, Miguel, para terminar, repetinos, ¿cuándo se va a realizar, de qué horario hasta qué horario y en qué lugar?
Bueno, es el sábado 23, el próximo sábado, de 9 a 12, en la Plaza Bomberos Voluntarios, frente a la Cooperativa Eléctrica. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.